Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos ya listos para presentar el sorteo de esta noche. Tendremos las batallas de 6 escuadrones que se han registrado para enfrentarse el día de hoy. Por lo tanto, tendremos 3 batallas registradas. Y vamos a la ruleta, ¿qué les parece? Si nos vamos a la ruleta para conocer los escuadrones que se han registrado para esta noche. ¡Vayamos allá! Y bueno, esta es la ruleta, señores. Tenemos a los registrados, a los chicos de Echo, Line Echo. Presentará nuevamente fuerzas el día de hoy. Viene también a enfrentarse al escuadrón de Ghost. Los chicos de Fire, por supuesto, vuelven, retornan. Y Force Black Ops, que participó la semana pasada y haciéndolo muy bien, registrando la victoria. Y los chicos de Force School, que retornan también para venir a conocer y medir sus fuerzas ante los escuadrones que se han registrado. Pues entonces vamos a conocer quién se registrará en la parte izquierda superior arriba, en la casilla número 1. Vamos a ver cuál es el escuadrón que estará enfrentándose y colocándose ahí. Giramos la ruleta, gira muy despacito. Y bueno, ¡ay! ¡Casi! Pues bueno, fueron los chicos de Force School, aparecen en su pantalla. Force School aparece en su pantalla. Vamos a colocarlos rápidamente, este escuadrón. Los chicos de Force School tienen un rato que no los veíamos. No los veíamos, pero bueno, ya aparecen. Aparecen ya por fortuna de todos y los vamos a ver esta noche. Dios quiere. Pues bueno, chicos, ya estará por aparecer este escuadrón para todos ustedes. Ahora sí, lo tenemos, escuadrón de Force. No, son los chicos de Black Ops. Aparecen, ahora sí, aquí están, listos. Los chicos de Force School aparecen ya en su pantalla para enfrentarse esta noche en un rival que conoceremos más tarde. Pues bueno, vámonos nuevamente a la ruleta. La tenemos aquí. Bueno, quedan estos escuadrones. ¿Quién se estará abajo de Force School? Conoceremos. Y la ruleta nos dice que sí, todo parece indicar. Sí, es el escuadrón de Ghost. Fuerte escuadrón. Muy fuerte, muy bien coordinado. Me ha tocado jugar contra ellos. Juegan mucho todos los días. Ciudad de Sao Paulo y como escuadrón, bárbaros. Están descendiendo y les ha ido muy bien en las batallas. Pues bueno, vamos a colocar a ese escuadrón ahora. Escuadrón de Ghost. Y muy buen escuadrón, por cierto. Un escuadrón que entrena a diario. Y bueno, chicos, este escuadrón, de verdad, puede estar para cosas grandes porque lo está haciendo, lo está logrando. Los escuadrones que entrenan juntos. Y de verdad, no le quiten el ojo a este escuadrón, no le quiten el ojo. Para futuros torneos y participaciones aquí en Táctico Latino, ya aparece los chicos del escuadrón de Ghost. Ahora sí, ¿quién se estará instalando debajo de ellos? Pues vamos a la ruleta nuevamente para conocer. Listo, quedan estos escuadrones, giramos. Y bueno, señores, demos la bienvenida al escuadrón Tier, señores, un escuadrón nuevo en la ADL. Qué alegría de tenerlos con nosotros. Conoceremos sus jugadas, sus tácticas y por supuesto, a ellos los vamos a tener para conocerlos. Quizás los hayamos visto jugar en servidor
Sao Paulo. Algunos de ustedes yo creo que los conocen. A mí, en lo que a mí respecta, todavía no los conozco y tendré el placer esta noche de conocerlos. Pues bueno, ahora sí, los acomodamos. Listo, Escuadrón Tyr se hace presente. Sabré a qué clanes pertenece o a qué clan pertenece dentro de poco. Pues entonces vamos a conocer el primer rival del escuadrón de Force Skull, chicos. Vamos. Vamos con la ruleta, ahora sí. Y la ruleta está aquí, ya hace su aparición. Force Skull se medirá el día de mañana al escuadrón de... ¡Ay! ¿Tendremos clásico? No. Será el escuadrón de Line Echo que estará enfrentándose a Force Skull esta noche. Pues entonces vamos. Vamos a colocarlos. Force Skull, chicos. Se están enfrentando a los chicos de Line Echo esta noche. Interesante, interesante. Va a estar fuerte, va a estar bueno. Los escuadrones muy buenos. Muy viejos conocidos, por supuesto. Se han de conocer muy, muy bien, más que bien. Y pues bueno, vamos a colocarlos rápidamente. A ellos. Listo, ya los tenemos por aquí. Estamos ya listos, preparando todo para tenerlos aquí. Ya la primera batalla definida de esta noche. Y listo, ahora sí, chicos. Lo tenemos. Ya aparecería su pantalla en directo. Echo en contra de Force Skull esta noche, chicos. Perfecto, pues vamos a la ruleta para ver quién se enfrentará al escuadrón de Ghost. Solamente quedan dos escuadrones. Listo. Y los conocemos. Conoceremos dentro de unos momentos más. Wow. Son los chicos de Force Black Ops. Entonces, Ghost tendrá un duro reto esta noche. La ruleta se desaparece y bueno, vamos a acomodar a estos escuadrones. Ghost se estará enfrentando a Force Black Ops. Esto es un escuadrón muy fuerte. Yo creo que ellos se enfrentaron la semana pasada, pero bueno, puede haber una revancha. Puede haber una revancha aquí. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Entonces vamos a colocarlos rápido. Rápidamente para conocer esta batalla, chicos. Que se torna muy interesante. Son escuadrones también muy tácticos, muy buenos. Con muy buenos jugadores. Bastante buenos, chicos. Bueno, pues ya estamos cerca de instalar para que lo vean todos ustedes. En directo. Ahora sí, listo. Ahora sí, aquí está. Y bueno, haces ya su presión oficialmente Force Black Ops, señores. Listo, Force Black Ops ya está ahí en pantalla. Y bueno, pues vamos a ver ahora a quién le tocará enfrentarse a Tyr en su estreno en la ADL. Y bueno, obviamente, si recuerdan quién es el que queda, bueno, ustedes lo verán a continuación. Si no, y giramos la ruleta para conocer cuál es el escuadrón que se enfrentará al escuadrón Tyr nuevo en la ADL. Listo. Y es el escuadrón de Fire. Escuadrón también muy fuerte. Muy fuerte. Bastante fuerte, señores. Pues bueno, se va la ruleta. Se despide la ruleta. Nos vamos aquí a instalar el escuadrón de Fire. Ella quiere volver al ruedo. Quiere volver a las batallas. Va a estar bueno. Sin duda va a estar muy bueno este enfrentamiento. Yo creo que seguramente los chicos de Tyr y Fire se conocen. Los estuve viendo hablar mucho en el chat.
ambos los líderes de ambos escuadrones se han de conocer muy bien, se han de llevar muy bien, por supuesto, también. Y pues bueno, vamos a ver qué tal, cómo les va en el campo de batalla esta noche, chicos. Perfecto. Pues bueno, los chicos de Fire harán su aparición en estos momentos. Ah, bueno, ya aparece ya Fire. Y bueno, reaparecemos aquí los nombres y logotipos de los escuadrones. Y bueno, estos son los escuadrones confirmados que tendremos en batalla esta noche. En un breve resumen, Skull versus Echo, Ghost en contra de Fort Black Ops, Tyr en contra de Fire. Pues entonces sigue lo interesante. Ahora sí se viene lo chido. viene, amigos, para todos ustedes, nada más y nada menos que el sorteo de la ruleta del terror. Aparece aquí, señores, la ruleta con todos los baneos clasificados que hemos estado utilizando ya por un año, con ciertas modificaciones, porque bueno, se han integrado nuevos armas, nuevos operadores. Y bueno, pues únicamente se vienen a integrar la ruleta. Entonces vamos a conocer cuál es el baneo para los enfrentamientos de Force Skull en contra de Echo. El primer enfrentamiento de esta noche. ¡Giramos la ruleta! ¡Uy! Bueno, esto no tuvo mucha fuerza. Y bueno, Mina Laymore, C4, Mina Redonda y Dron de Mina. Esto ha sido lo seleccionado para esto, señores. Entonces no va a haber nada explosivo, va a haber camino libre, pero bueno, yo no vi que girara la ruleta. Solamente avanzó 3 casillas. Y bueno, pues entonces, pues vamos a cambiar para que ahora sí tengamos la vuelta correspondiente y ver al azar. Y bueno, para este enfrentamiento no tendremos las prototipos. SMC-41, más conocida como la Mata Palomas, MGL-39 como la Lanza Papas, Capizza Avienta Suegras y la pistola de sanadora Injector, señores, para este enfrentamiento. Y pues bueno, vamos a colocarlo. La ruleta se va. Vamos a colocar para Force Skull en contra de Echo. Todas las prototipos se van. ¿Esto será bueno para Line Echo? ¿O será bueno para Force Skull? Será interesante de conocer. Perfecto, pues bueno, ahora asignamos el baneo correspondiente para esto. Este enfrentamiento Force Skull en contra de Echo. Ahora sí. Listo, oficial. Listo, aplicado. SMC-41, MGL-39, Capizza y Injector. Prototipos aplicados para Force Skull en contra de Echo. Conoceremos ahora los baneos para Ghost en contra de Force Black Ops. La ruleta está aquí nuevamente. Giramos esa ruleta. Gira ahora sí con mucha fuerza. Y para esto tendremos baneo de Emisor Landau y Cañón Landau. Bueno, quiero ver nada más si no haya tocado el mismo baneo de la semana pasada entre estos dos enfrentamientos. Vamos a ver, un momentito, estoy validando. La semana pasada tuvimos bueno, Zona Sur. Vamos por acá. Perfecto, un momentito. Ok, estamos revisando. Black Reaper se enfrentó a Blood. No, esto no es así. Ahora sí, Ghost en contra de Force Black Ops. Ajá, esto es confirmado. Y tuvieron ametralladora y sniper. Ese fue el baneo de la semana pasada para ellos. Y bueno, este baneo cambia. Ahora son los baneos de Emisor Landau y Cañón Landau. Entonces, sí aplica. Aplica. Y bueno, entonces vamos ahora a instalar este baneo para este enfrentamiento. Vamos. Excelente. Vamos a aplicar Emisor Landau y Cañón Landau. Bueno, este es para mí uno de los baneos que a mí sí me costaría mucho. Lo sufriría mucho de no poder utilizarlo. Muy complicado, pero bueno, existen variables.
y variantes. Y bueno, ahora sí, ha aplicado baneo de emisor y cañón landado para Gus en contra de Fort Black Ops. Y ahora vamos para el último enfrentamiento en contra del escuadrón nuevo en ADL, el escuadrón bebé, los TIR, en contra del escuadrón de Fire, señores. Pues vamos. Vamos a aplicarlo. Vamos, volvemos con la ruleta aquí. Aparece la ruleta. Giramos la ruleta. Y la ruleta está girando con fuerza. Y conoceremos que es el baneo de subfusil y melee. Esto quiere decir, las armas de cuerpo a cuerpo no podrán ser utilizadas, ni la subfusil, señores. Interesante baneo, ¿eh? Interesante baneo. Se va la ruleta, vamos a aplicar esto. Subfusil y cuerpo a cuerpo. Muy buen baneo, interesante. Y pues entonces vamos a aplicarlo. Hace mucho que no veíamos este baneo por acá. Y ya aparece. Aparece ya el baneo de subfusil cuerpo a cuerpo para ellos. Y bueno, estos son los escuadrones ya confirmados de esta noche, señores. Va a estar muy bueno, muy interesante. Muy buenas batallas. Bueno, con su grado de dificultad, obviamente. Va a estar muy bueno, señores. Yo creo que sí lo vamos a disfrutar todos, obviamente, por el nivel de jugabilidad que ofrecen todos ellos. Y bueno, pues entonces nos vemos en un momentito más, en unas cuantas horas. Yo creo que va a estar bueno, señores. Nos vamos a pasar muy bien, vamos a gozar y espero que nos divirtamos muchísimo. Vamos a ir a preparar todo para esta noche, chicos, y nos despedimos. Que pasen muy buenas tardes. Nos vemos en unos momentos más. Hasta la próxima, chicos. Let's go. They say the greats always aim high. They don't stay grounded at the same time.